Hola, 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 hola a todos y bienvenidos a esta interesantísima etapa rompepiernas, etapa 8 entre el Borne y Limoges, etapa de este Tour de Francia 2023, día 8 de julio, que estamos jugando con Vingegaard, revancha del Tour con Pogacar. Y bueno, esto es una etapa, señoras y señores, de 201 kilómetros, una etapa bastante rompepiernas, parece sencilla, parece que se va a llegar al sprint, pero no me lo creo, no me lo creo. Señoras y señores, vamos a ver cómo se encuentra Vingegaard y veremos dónde conectamos con Perico y con la etapa. Bueno, hemos obtenido ya dos victorias, una con con Vingegaard y otra con Van Aert. Hoy podría ser un gran día para Van Aert, pero hoy me da miedo que haya cortes. Hoy me da miedo que haya cortes, así que vamos a ver, señoras y señores, cómo transcurre la etapa. Parece que Vingegaard está bastante bien y vamos a ver, segundo va a la etapa, dónde conectamos con Perico para que nos cuente. Bueno, señores y señores, pues estamos aquí a falta de 30 kilómetros, nada más y nada menos. La etapa ha sido durita, pero no tanto como se preveía. La verdad que para hacer este terreno rompepiernas, pues se están comportando tranquilamente todo el pelotón. Y vamos a conectar con Perico para que nos cuente cómo ha transcurrido, cómo está transcurriendo la etapa, qué expectativa tenemos con ella en estos kilómetros que quedan. Y bueno, que nos cuente también esa entrevista con Perico Delgado, si hoy será posible o cómo van las cosas. ¿Qué tal, Perico? Bueno, sí, no, la verdad que en orden de cosas, la escapada, hay una escapada con 10 corredores que ahora mismo se mantienen en 8 corredores. Llegaron a tener 5 minutos de ventaja, aunque ahora ya han bajado de 2 minutos y son 8 los corredores que se mantienen en cabeza sin ningún corredor destacado. Y bueno, pues quedan 25 kilómetros de terreno rompepiernas totalmente. En el pelotón aguantan 136 hombres, son los hombres del Alpecin, del líquido que echan las aceitunas al sacar el aceite de oliva, y el del Lotto Destini y el Soudal Quick Step también, son los que están tirando más encarecidamente. Y bueno, en otro orden de cosas, pues decir que estamos intentando, por supuesto, la conexión con Perico Delgado, que parece que ahora mismo es posible. ¿Tenemos a Perico? Sí, me dicen que tenemos a Perico en línea. Bueno, Perico, ¿qué te está pareciendo este Tour de Francia? Perico, sí, Perico, ¿qué te está pareciendo este Tour de Francia? Bueno, sí, Perico, dime, ¿no? Perico, parece que no está Perico por ahí, parece que hay problemas de nuevo en esta parte de Francia con los satélites, la conexión inalámbrica no es buena, pero vamos a intentarlo a lo largo de esta etapa. No llegamos a esta etapa sin hablar con Perico, seguro. Bueno, vamos a ver, estamos seguros, hemos tenido, yo creía que iba a escuchar ya a Perico Delgado, pero no he llegado a escucharlo, parece que no hay buenas conexiones, nos dice Perico Periconi. Vamos a ver cómo va esta gente. ¿Cómo va esta gente va fatal. Se me ha caído Benot, vamos a darle el gel a Benot por si acaso, gel azul. Y bueno, a todos menos a este, así que a todos no. Van Aert no se va a tomar el gel, está fuertísimo Van Aert, hoy quiere ganar Van Aert. Pero me da miedo soltar a Vingegaard, aunque la carrera no va tan fuerte, pero es que ya están 89. Bueno, etapón el de hoy, pero etapón el de mañana, ¿eh? El de mañana en el Puy de Don, acaba en el Puy de Don, un alto de montaña, cojito a esos últimos 4 kilómetros con rampas del 15% prácticamente, ¿eh? El Puy de Don, increíble, gran etapa, mañana 9 de julio, en el Puy de Don, domingo 9 de julio, increíble. Y vamos a ver qué se espera, porque esta es la tercera, mañana sería la tercera etapa de montaña. Y la verdad que en una hemos salido satisfactoriamente, pero en la segunda hemos ido bastante jodidos, señoras y señores, para lo que esperábamos de todo un Vingegaard que se está jugando la revancha después de acabar de perder en esa primera serie que teníamos con esa primera serie que jugamos con Pogacar. Que la tenemos colgada en el canal, pueden ver las 21 etapas de este Tour de Francia ya, cuando quieran, ya la jugamos hace poco que la acabamos.
Y bueno, pueden ver esa serie también, ¿eh? Es el mismo Tour de Francia, pero jugado con Pogacar. Impresionante, fue impresionante, se los recomiendo. La escapada, 31 segundos. Nosotros vamos a tomarnos el gel azul este también ya. Vamos a ver qué hacemos. No sé si jugármela con Van Aert y soltar a Vingegaard, pero es que tal y como van las cosas, no puedo perder ni un segundo más de lo que perdí en la etapa de ayer, señores. Bueno, la de ayer o antes de ayer, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo, porque tengo muchas cosas en la cabeza. La vida de padre es así. Nos traslada a hacer muchísimas cosas, Pero bueno. ¿Qué tal, Perico? ¿Cómo es la carrera? Bueno, Ciro, la verdad que la carrera está transcurriendo impresionante, Quedan 11 segundos, pero tenemos abierta la conexión directa ya con Perico Delgado. Perico, cuéntanos, por favor, cómo está haciendo este Tour de Francia. ¿Cómo ves este final de carrera? Sí, bueno, Perico. Perico, no se escucha. Vale, parece que no, parece que está ahí Perico, pero no llegamos a escucharlo del todo. Bueno, bueno, vamos a volver, Sí, volvemos, Perico, Pericone, tranquilo. Ya mañana más tranquilamente jugaremos. A ver qué pasa. Y vamos a atacar aquí un poquito, a ver qué sucede. Atención, que se va a venir a 9 kilómetros, pero no rompe, No rompe para nada, esto ha sido un para nada. Vamos a intentar recuperar todo lo que se pueda. Ya tenemos ahí la escapada. Esta etapa está claramente para Van Aert. Pero me da mucho miedo. Son 50 hombres los hombres que están ahí ya. Son 50 los hombres. Ahí está Johannessen. Hindley, todos los favoritos. Ya vamos a coger la escapada. Y bueno, si no recuerdo mal el final, a los 3 kilómetros puedo intentar atacar, sería buenísimo para Van Aert. Pero no me fío ni un pelo, de verdad, que no quiero perder ni un segundo. Y creo que lo voy a intentar con Vingegaard. Que no tiene ni la mitad de las posibilidades que Van Aert. Pero bueno, es lo que hay. 5 kilómetros 800, señores, 5 kilómetros 800. No tiran esta gente, ahora sí tira el Destiny 500. Yo voy a estar atento a los 3 kilómetros. Había una doble S. He mirado la etapa que jugó Pogacar aquí, por supuesto. Ya que la tenemos, ya que la jugamos, la he revisado. 3600, señores, 3600. Aquí entrábamos bien. Ahí entramos bien, señores, efectivamente. Y es demasiado tarde, nos hemos tomado demasiado tarde, están pegadísimos a mí. No vamos a hacer nada, Vamos a trotar, vamos a entrar aquí bien, Vamos, señores, vamos, señores, a ver si podemos hacer algo. Voy a Trentin, me va a ganar, me van a pasar todo, pero bueno, Guirmay va a ganar la etapa. Impresionante, no hay cortes. Sin duda que Van Aert podía haber ganado esta etapa. No la ha ganado Guirmay, la ha ganado Trentin. Sin duda que Van Aert podía haber ganado esta etapa, pero es lo que tiene jugarse el Tour de Francia, que no nos podemos fiar ni un pelo, porque aquí han llegado 40 hombres, no más. Pero bueno, lo hemos intentado con Vingegaard, la etapa está salvada. No lo podemos intentar con Van Aert en todas las etapas porque me da miedo. No quiero perder ni un corte, ni un segundo. En cualquiera de estas perdemos 30 segundos y eso puede ser el Tour de Francia totalmente. Pero en fin. Bueno, Perico, ¿cómo lo has visto? Bueno, sí, no, la verdad que es una etapa que se ha salvado bien, Y bueno, tengo que decir que la verdad que estoy bastante cabreado porque ya empiezan las tonterías, Solo quiero decir eso. Bueno, Perico, ya nos contarás. Parece que el tono que está cogiendo tu voz es un poco de cabreo, pero cualquier cosa puede pasar viniendo de ti. Sí, mañana veremos cómo amanece el día.
Vale, Perico, estaremos atentos. Bueno, deciros, señores, vamos a ver la clasificación general que sigue todo igual. Mañana, pedazo de etapa, un muro prácticamente, es un puerto de primera categoría, el Puy de Dôme, pero tiene unos 4 últimos kilómetros, 15% prácticamente con de pendiente continua. Decir que estamos jugando una etapa cada día, coincidiendo con la etapa que se corre en realidad en el Tour de Francia. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues en realidad porque quiero ver si así consigo más visibilidad, ya que somos un canal nuevo. A ver si consigo más visibilidad. Simplemente si la gente pone etapa 8 del Tour de Francia y le aparece esto y le da por verlo, pues ya tenemos una persona más que lo está viendo y a ver qué tal. A partir de que juegue este tour, diré que jugaremos otros tours. Tengo pensado jugar otra, no solo tour, sino Pro Team o Leader Pro y otra sorpresita que me estoy inventando, o tour que haré yo. Jugaremos a lo mejor la Vuelta a España y algún tour que te cagas. Pero todo esto ya lo haremos quitando morralla. Las etapas, esta etapa, por ejemplo, no se jugará. Y si se juega, será en un mismo episodio donde se jueguen dos o tres etapas. O seguramente se jueguen, pero ni las emita. Ni las emita, serán tours ya. En vez de un Eurosport, serán tours ya en Telecinco. En Telecinco, que sabéis que no echan todas las etapas, sino las mejores. Bueno, señores, pues nos vemos mañana en un pedazo de etapa. Después habrá un día de descanso y después empezará el Tour de Francia, de verdad, porque si la primera semana es buena, la segunda semana del Tour de Francia es brutal, 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 señoras y señores. Bueno, sin más dilación, no se olviden, denle a los botoncitos, suscríbanse al canal, denle a me gusta, a todas esas cositas para ayudarnos y para que no se olviden en vuestro YouTube de que salgan estos vídeos y todo eso. Muchísimas gracias a todos y saludos cordiales a todos, todos.